¡Lol! ¡Bajo! ¿Me busca comida? ¡No! ¿Se ve bien o qué? ¡No aprende! ¿Se puede? ¡Toma! ¡Toma! ¡En carambola! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡Las vacas! ¡No! ¡Madre mía la que acaban de darle! ¡Dios, qué escarabajo! ¡Madre! ¡Madre de vaca! ¡El zombie se subió con la vaca en la barca! Vale, perfecto. ¡No! ¡No! ¡Invitados no! No habremos cogido a su diosa vaca, ¿no? ¡Madre mía! ¿Pero veis que es esto normal o qué? Esta serie está realizada por amigos. Es para divertirse y reírnos juntos. Todas las bromas, troleadas y muertes son con la única intención de divertirnos. Esperamos que no empecéis guerras innecesarias en comentarios ni nada por el estilo. ¡Disfrutad de Hatecraft! Muy buenas a todos, Lokis. Aquí estamos, chicos, en Hatecraft de nuevo. Y, chicos, nos vamos a ir hoy a por algo con Chocraft y con el Cuscús. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Velociraptor! Oye, si hago esto, ¿qué pasa? ¡Oh! ¡Necesito! ¡Estás a salvo, Gani! Chocraft no está a salvo, mira. ¡No! Vale. Venid aquí porque no habéis visto mi nueva organización. Bueno, Gani sí que la vio, pero Chocraft no ha visto que mi casa está cogiendo forma por dentro. Ah, por cierto, sí, también decir que el huerto lo he cambiado por patatas, que conseguí una patata. ¿Te acuerdas, Gani? Sí, me acuerdo, compañero. ¡Lol! ¡Bajo del mar! Si el que es tonto, es tonto. O sea, el que ya nace así, no tiene remedio. Y solo hay una forma de sacarlo de ahí, así. ¡Toma! Vale, me voy a meter aquí y nos vamos a ir ya. Oh, tengo solo uno de trigo. Que tenemos una misión muy importante que hacer. Ah, vale, la tuya la tienes allí. Pero cierra la puerta, que nos vamos a ir lejos y nos entran ahí, que se escapa. Que se escapa el gato, también se escapa por la ventana. Locazo, no tienes cristal, callarse. Vale. A ver, vamos, ¿veis esto de aquí? Que está vacío. Sí. Vale, pues probablemente vamos a intentar llenarlo, aunque sea con un solo animal. ¿Qué animal? Un animal que se encuentra allí en la lejanía. Lo llaman la vaca. O la abeja. Que no la paca, porque si fuera la paca sería mi madre. La vaca, la vaca. Ríe. Light. ¡No puede ser! No, imaginad porque estoy dando media vuelta. A ver quién lo adivina. ¿No has cogido el trigo? ¿Eh? ¿No has cogido el trigo? Mec, error, Chocraft, tu intento. ¿Está en sentido contrario? Mec, error, Gani. ¿No has cogido una rienda? Yo qué sé. No, si tuviese una rienda. Si tuviese una rienda. La rienda de tu corazón. Vale, no había cogido la barca, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Y entran los dos, nadie cierra la puerta. Eso es increíble. O sea, somos educados, no nos han dado permiso para tocar la puerta. ¿Cómo? ¿El ocaso me da comida? No, la buscas. Vale, vale, me la iba a buscar en otro lado que no te iba a buscar. No, y aquí los animalitos de aquí de nuestra isla se respetan, ¿eh? Ah, vale, o sea, vale. Toda esta isla grande que tenemos nuestra se respeta. ¡Ay, tortuguita! ¡Oh! ¡Mira, no! ¿Me traes buscar comida? ¡No! Adiós. Ahora vienes. Mira, digo, los animales de la isla se respetan y lo primero que hace es pegarle a la tortuga. Pues la tortuga se ha defendido. Chocraft, si quieres venir conmigo en la tuya, tú decides. ¡Vámonos! ¡Ay! Chocraft, agárrate fuerte a mi cinturita. Que esto corre mucho. A ver, Gani, ¿dónde está? Espérate, porque mis cositas. Vale, vale, es que el hombre este que pega animales, pues le hemos tenido que castigar. Vale, Gani, sígueme, ¿me ves? Sí, sí, claro. A tope. ¡Oh! Cuidado con el tío de los tridentes, que está bajo el mar. No. Vamos a matarlo. No, sí, míralo, está justo aquí debajo, chaval. Y si tira tridentes. Exacto, nos puede un tridente, lo que hace. Vámonos, Gani, sal de ahí, que te digo yo que es peligroso. Vamos a venir a esta isla y aquí delante iba a decir, ya veo algo, ¿sí? Carbón. Bueno, diréis, es solo carbón. No, es carbón, que hace falta en esta serie y mucho. Vamos, dejamos aquí las barquitas aparcadas, subimos por aquí. Locazo, una cosa, ¿y si montas a la vaca en la barca y te la llevas montas en la barca? Bueno, escúchame, que yo he dicho lo de la vaca muy rápido, no sé si aquí encontraremos vaca. A ver, venid por aquí. Porque si subimos bien alto, seguramente podamos ver más. A ver qué se ve. Las vistas tenemos que verlas. A ver, oye, pues no estamos tampoco tan alto. Estamos al nivel del suelo de ahí. Tenemos los glaciares por ahí todavía. Te iba a decir que no veo bien. Gani, ¿tú no ves nada por ahí? No, te veo a ti. Hola, y esa piedra flotante, como mola, ¿no? Mira qué vistas hay por aquí. ¿Por dónde? Por aquí. Sí. ¿Se ve bien o qué? ¡Ah! Menos mal que mola el agua. ¡Ay, qué tonto! ¿Has visto? Me dice, mira qué bien se ve por aquí. Se pone al borde del precipicio que se puede caer. Si es que. ¡No aprende! ¿Se puede? ¡Toma! ¡Toma! ¡En carambola! ¡En carambola! Vale, a ver, vamos a adentrarnos un poco. Esto es un mundo nuevo. Mundo nuevo que estamos aquí nosotros descubriendo. Porque somos unos descubridores de cosas. ¡Uy, qué susto! Iba a decir, ¡qué vaca más rara! ¡Pion, pion! Gani, que se está comunicando, ven. ¡Pion, pion!
Pobrecito. Dice que somos muy feos. Gani. ¿Qué? ¡No! ¿A tú qué problema tienes con la madre naturaleza y sus animales? ¡Que tengo hambre! Toma, hijo, come y para de matar animales, pobrecitos. Gracias. Pollo, corre, pollo, salva tu vida. ¿Tú no ves que Locazo está haciendo pan para no tener que matar animales y vas tú y los matas? Pero yo no estoy haciendo pan porque es lo que tenía sembrado hasta el momento. Dios mío, pero... ¿Y podemos sembrar pollo? Sí, hombre, sembrar pollos. ¿Claro? Claro, 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 sí, sí, sí. De, pollo? De toda la vida. Y luego sale de la tierra el pollo, que es normal. Vale, a ver, tenemos que buscar por aquí. Madre mía, madre mía. Ahí, están detrás mía. ¡La vaca! ¡La vaca! ¡Las vacas! ¡La vaca! ¡Las vacas! ¡Las vacas! ¡Hay tres! Vale, tranquilos, a esto ni se os ocurra. Gani, no le mires a la vaca al culete. Y hay aquí también cerdos. Oye, oye, aquí hay una buena. A ver, aquí pasa algo, ¿vale? Ay, está respingón. Un momento, veo aquí. Vale, dos juntitas. Hola, ¿qué tal? Vale, quiero llevarme. Gani. Dime. Vale, quédate quieto, quédate quieto. No, no, súbete a la barca. Vale, quédate quieto. Vale, vaquita, ven aquí. Vaquita, ven aquí. Shokra, ve empujándola, a ver si se mete en la barca. A ver, si es que quiere. No, pero se va para allí. Vale, espera, 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 espera. Alejarse, alejarse de la vaca, alejarse. Aléjate, Shokra, vete para allá, vete para allá, vete para allá. Gani, Gani, Gani. ¿Qué? Espera, alejarse, alejarse de la barca, alejarse de la barca. Más lejos, más lejos, más lejos, más lejos. ¿Más lejos? ¡Oh! 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 Pero vale, han subido pero, dos. Alguna tiene que ir fuera, si no, no podemos llevárnosla. ¿Cómo se baja una? Rompe la barca. No, para las dos se va. No, porque si la, claro, si la rompes, bajan las dos. Bueno, claro. Espera, espera. Ay, yo no tengo mi barca, eres tú el único que tiene. Vale, va. No le des a la vaca, cuidado. Toma. Vale, ya está, ya está, ya está. Espera, espera, espera. Pon la barca, pon la barca. Ah, pon la barca. Okay. Vale, vale, ya está, ya está. Gani, súbete. Vete hasta el mar con ella. Me voy. Madre mía, cuando llegues. ¡Oh, una cosa! No, 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 Gani, baja. Vale, me subo yo. Me subo yo en la barca. Gani, ve tú hasta el mar, ¿vale? Coge las barcas que hemos aparcado y te subes más barcas aquí, ¿vale? Vale, igual te digo que a lo mejor te tienes que aplanar el camino o algo hasta que llegues allí. No, no, el camino puedo subir igualmente, bloques, ¿no? No, no, con la barca no se puede subir. Solo sé. Hola, hola, pues aplanarme la autopista, porfa. Madre mía, qué equipazo, ¿eh? Vamos para allí. Y un 2, y un 2. Ay, 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 qué ricos que sois. Mira, y aquí abajo ya es al mar. A ver, mi vaca. Vale, vale, coger la barca. Un momento, un momento. Dejamos esta barca aquí con la vaca. Vamos a coger una de abajo. ¿Dónde está la barca? Uy, está más para allá. ¿Dónde es? Vale, vale. Más para allá, está debajo de allí. Vale, vale, va. Madrid. Oye, y cuando vayas con la barca, verdad, no se verdad, va a romper. Es verdad, no, no, eso que. Hombre, porque pesa mucho, dices. Sí. ¿Estás llevando a la vaca gorda? Toma. Okra, toma. Gracias. Toma. Vale, vale, vale. Tenéis. Pues venga, venid, venid rápido conmigo aquí atrás. Vamos a por el resto de vacas, eh. Espérate, dejadme que coloque la barca, dejadme que coloque la vaca. Vale, que vale. Ríe el aire y vamos a. Espera, no os acerquéis, no os acerquéis. Vale, perfecto, uno ya tiene, uno ya tiene. ¿Y la otra ahí. Vaca dónde estaba? Está ahí. ¿Dónde la otra? Ahí no la ve. Vale, perfecto, ole, ahí hay más todavía, Vale, pero bueno, son tres. Que la avaricia rompió el saco. Vale, perfecto, que cada uno lleve a una y vamos por el caminito, Y que es de noche, cuidado. Sí, 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 sí. Vale, Shokra, para que sepas el camino que es, pongo una antorcha aquí y es por aquí recto, ¿vale? A ver. ¡Uy, esqueleto, que nos disparan! Vale. Yo esto Dani, vente. Lo veo esto más, lo veo negro esto, No, 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 tú tira para adelante, Shokra. Ha muerto la vaca tuya, Dani, coge otra. No. ¡Ojo! ¡Vámonos, vámonos! Yo me voy corriendo, Yo me voy corriendo porque esto... Sí, o sea, me haces ayudarte y me abandonas como el desodorante. No, 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 eso es que a Gani le están reventando y por eso. Pero tú coge otra vaquita, va. Que te esperamos aquí. Gani, 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 Gani. Pero voy a poner el esqueleto y cárgatelo, tú que tienes... Que no tengo vida. Claro. Libertad. Gani, distráelas. ¡No! ¡Madre mía la que acaban de darle! ¡Yo que escatraba! ¡Madre! ¡Madre de... Madre del amor bendito. Lo que hay aquí. Era por aquí, liado. Espérate, yo me voy a ir cargando algún zombie que me intercepte el camino. La vaca tiene que llegar sana y salva a casa. Madre mía, eso es la vaca. Es que intuyo que va a llegar solo uno. ¡Oh! Mándenos pantalones de oro enteros, gracias. Te dejo aquí. Adiós. ¿Cuál es tu cosa tan arriba? Bien, perfecto, perfecto. Voy perfecto. A morir. ¡No, mini zombie! ¡No! ¡Que esos son los crueles! ¡Uah! ¡Uah! A ver si me puedo llevar la barca. Vámonos. Perfecto. ¡Otro zombie! ¡No! ¡El zombie va con la vaca! ¡El zombie se subió con la vaca en la barca! ¡Son amigos! ¿En serio? ¡Sí! ¡El zombie está con la vaca! Uy, espérate, esto no es un creeper, ¿no?
¡Se ha subido! ¡Juntos, míralo, son amigos! ¿Y cómo me cargo yo ahora esto sin cargarme la vaca? ¡Pasaría! Vale, he roto la barca. Vale, no, no, creeper. Vale, la vaca está en el mundo nuestro, en nuestra zona, libremente y tranquila. Ahora la llevaré al establo en cuanto pueda. Vale, bien. ¡No, creeper, no, no! Lo que hace una pregunta, ¿has aplanado por casualidad para poder nosotros ir o la...? No, yo lo que ahí. he estado al lado de tu casa, he aparcado al lado de tu casa y estoy cargándome bichos para poder llegar tranquilamente. Vale, hay muchos. Madre mía. No, es que tengo aquí juntada por la fiesta padre, ¿sabes? Dejad que todos se vayan al agua. No. Vale, vete, aléjate más. Están siguiendo... No, ahora un zombie. Es que siguen a mi vaca, tío, siguen a mi vaca, no puede ser. Esto es mi vaca, no la sigáis. No, tío, no puede ser, colega, tío. Vale. ¡Una vaca adentro a salvo! ¡Bien, y los zombies no pueden entrar! ¡Perfecto! ¡Venid, zombies! ¿Qué? ¿De qué vais, chulos? ¡Chulos playa, chulos playa! ¿Qué pasa, chulos? El mini con la espada. ¿Alguien les pega? Pero no, sí. ¡Ostras, la araña sí que pasa, cuidado! Vale. Bien, perfecto. No, la vaca, no te metas en medio, vaca. Eres tonta. Hemos pillado la vaca tonta del pueblo, chaval. No. Caigo. Oh. Pero la vaca está dentro. Vale, perfecto. No, invitados, no. No, un zombie de agua, un pequeño del agua. No. Gani, pelea, no tengo espada en mano y no me da tiempo a ponérmela. Va a cerrar la puerta a todas mis narices, tío. ¡Una espada! ¡No cojan la espada de mis cosas! ¡De mis cosas! ¡De mis cosas! Bien hecho, zombie. Muy bien, zombie. Toma. Vale. Vale, pero que... sí. Vale, ya está. ¡Ahora que queda otro! ¡Madre mía, la que tenemos liada, chaval! ¡Que se queda por la ventana, chico! ¡Madre mía, el pequeño! La espada. Oh, vale, ya. Vale. Quitad. Mira, parad. Hay uno aquí con espada encantada. Hay uno ahogado que no sé qué haces en la tierra. ¡Madre mía, pero es que estamos rodeados, tío! ¡Mira! Tío, ¿no habremos cogido a su diosa vaca, no? ¿Y por eso vienen todos? Pues ¡madre de Dios! ¡Madre mía, pero veis que es esto normal o qué! ¡Lol! ¡Lol, pero esto qué es, tío! ¡Qué invasión! Yo sin espada, la madre de Dios. ¡Madre mía, chaval! ¡Increíble! ¡Increíble todo lo que hay! ¡Aquí hay de oro varios! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Hay un oscuro! ¿Quién es el? ¡Es un aldeano morado oscuro! ¡Locazo detrás tuyo! ¿Cómo que detrás mío? ¿Pero qué hacéis? ¿Cómo entra? Ah, vale, porque se puede entrar por uno. Hay un zombie pequeño de esos. Me cago yo en el zombie pequeño y en quien lo parió. Este. Madre mía, la armadura de oro no aguantaba tanto en mis tiempos. Me están siguiendo a mí ahora. Vale, llévatelos. Bueno, dejamos por aquí, chicos, el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Reventar el botón de like y hemos conseguido a la diosa vaca. ¡Chaito! ¡Adiós! Bienvenidos al Mr. Locazo 86. Entretenimiento puro, espero que lo disfrutéis. Una dosis de diversión al puro estilo Dragon Ball. Junto con su perro Super Saiyan Goku es el mejor.